Bueno, el partido de Chile contra Paraguay levantó muchas repercusiones a nivel sudamericano. Sabemos que estaba por comenzar la Copa América, entonces cada equipo va mejorando su técnica. En el caso de Chile, que tiene un nuevo técnico y que ahora conformó un poco más el equipo, está haciendo mejoras. Que haya ganado 3-0 a un equipo paraguayo que, la verdad, yo a Paraguay lo veo bien, siempre lo respeté a Paraguay. Es un buen equipo, no es cualquier equipo que vos decís, bueno, voy a jugar con Paraguay y le vamos a hacer 5 o 6 goles. Paraguay no es fácil. Chile le hizo 3 goles, hizo un excelente partido. Obviamente hay cosas para mejorar, pero la prensa, tanto argentina como paraguaya y bueno, y la peruana, hablaron muchísimo de lo que es la selección chilena en estos días. Y bueno, y obviamente cuando un equipo toma fuerza, empieza a agarrar fuerza, empiezan los temores de otras selecciones, porque Chile, recordemos, Chile tuvo una generación muy buena en cuanto a fútbol, tenía un buen nivel de fútbol, y entonces que ahora se vuelva a revivir eso, genera mucha preocupación en otras selecciones y en el periodismo de otros países. Pero ya sabemos que los periodistas por lo general le encantan hablar y menospreciar a otros cuadros y decir cosas que muchas veces no van con la realidad. El día de hoy tenemos un video sacado del canal de Dani IX19X. Igualmente acá en la descripción le voy a dejar el link del canal y del video para que le vayan a dar un vistazo. Vamos a ver este video, la cual dice: es una máquina, periodistas sudamericanos reaccionaron así al partido de Chile y Paraguay. Vamos a ver las reacciones de los ¿Chile tiene chance periodistas. luego de este triunfo? A mí, ojo, porque si tiene un equipo ahí que tiene experiencia, juventud, tiene a Gareca. Sí. Y ganó Chile. Y mirá cómo está leyendo bien. Yo estoy mirá. Leyendo bien, dice 3 a 0. Sí. 3 a 0. Una locura esto. El grande Richard. ¿Pero qué le pasa, Gareca? Se volvió loco. Es un candidato para clasificar a las. Esos que hablaban ahí atrás eran argentinos. Siguiente estos etapa son de Copa América. ¿Hoy está mejor que Perú? Sí, coma. Hoy está mejor que Perú. Rápido. Sí. En Perú, muchas repercusiones. Pasa que Gareca también en Perú, muchos decían que Gareca era como el presidente de Perú, le tenían un gran aprecio. Táctico, resolutivo, natural y hasta podemos decir exquisito lo que ha realizado el seleccionado chileno. El doblemente campeón de Copa América, el equipo chileno, señores y señoras. Y esta selección lo viene haciendo hace rato con Gareca. Con Gareca hay un estilo de juego, con Gareca hay una definición, con Gareca Claro. juegan los que tienen que jugar, con Gareca hay cosas muy simples, con Gareca. Y como saben, Chile ha goleado a Paraguay en un amistoso donde lo pasó por encima y pudieron ser más goles. Y Claro. Chile de Ricardo. Como 5 a 0 le pudieron haber hecho. Gareca es un. Me atrevo a decir que es mejor que Bielsa. Mira, Bielsa hizo una muy, pero muy buena selección de Chile. Pero Gareca recién está comenzando y está armando un buen equipo. Ricardo Gareca comienza a tomar forma. El Claro. Tigre poco a poco va sacando más el juego colectivo. Este Chile es una máquina. Empieza a hacer quizás lo que hizo con Perú. Tan Tal cual. solo en los primeros 20 minutos ya ganaban por 1 a 0. Una selección que tiene gol. Gareca tiene el respaldo de toda la hinchada y de los futbolistas. Se ve que confían en su trabajo. Un Paraguay que, a pesar de no ser el mejor de los últimos años, empató con Perú y Chile lo golea por 3 a 0. Sin duda, un grupo que se pondrá bastante complicado. Interesante este grupo. Para mí acá, así como están hoy en día, pasa Argentina y Chile. Este Chile. La era Gareca ya suma 2 triunfos y una derrota, pero esta fue frente a Francia, donde le El partido Chile-Francia fue un partidazo, amigo. Le hizo buen partido. hicieron un partido. Tras este resultado, algunos periodistas sudamericanos le ven chances en esta Copa América. Escuchemos cómo reaccionaron. A ver. La gente hace la ola en Chile, está confiada, tiene buenas sensaciones ganando el partido por 3 a 0 y también pensando en la Copa América. Y sobre todo creo que confían demasiado en el DT, ¿no? Por lo bien que hizo en Perú y por saber la seriedad que tiene el Tigre Gareca, que vino a Vélez, fracasó rotundamente, Sí. pero con la selección de Chile empezó a buscarle una forma. Este es su primer partido que gana y aquí va en busca también de una Copa América que, si te acomodás bien, clasificás, después en el mano a mano, qué sé yo, te podés ir acomodando. Hay Claro. equipos por encima, ¿no? Sí. Argentina, Uruguay, Uruguay, Colombia, Brasil. Brasil, pero
la Copa América es distinta. Igual yo les digo, para mí Brasil está muy bajo. Para mí está muy bajo. Todo puede suceder. Igual Brasil es Brasil, pero lo veo muy mal. Sí. Y ganó Chile. Mirá cómo está la goleada. Yo estoy leyendo bien, dice 3 a 0. Sí, 3 a 0. Una locura esto. El grande Richard. ¿Qué pasa, Gareca? Se volvió loco. Qué cosas pasaron, ¿no? Chile le metió 3 a Paraguay. Partidazo del equipo de Ricardo Gareca. Sí, una máquina Chile. Fue una máquina ante Paraguay, porque incluso tuvo la oportunidad de meter un cuarto tanto donde Ben Brereton, el inglés chileno, se falla un tanto abajo del arco después de un contragolpe espectacular. Sí, espectacular. Pero le ganó 3 a 0 Chile. Y hay que decir que Chile, por ejemplo, a diferencia de Paraguay, que ha jugado 3 partidos, de Perú, jugará 2 partidos, de Argentina, que jugó 2 partidos, Chile solo cuenta o solo contó con un partido amistoso previo a la Copa América. Es decir, el proceso Ricardo Gareca suma ya 3 compromisos, ¿no es cierto? Albania, Francia, Paraguay. Qué rivales y qué manera de prepararse con solo 3 partidos en este inicio del proceso para Ricardo Gareca. Qué complicado. Decía, Chile ganó 3 a 0 al equipo paraguayo. Un Chile que salió a jugar con nombres históricos, nombres que se mantienen de la generación dorada, de la generación que clasificó al Mundial de 2010, al Mundial de 2014, que ganó la Copa América del 2015 y que ganó la Copa América Centenario en el 2016. Pero podemos encontrar nombres, como les decía, como Claudio Bravo, como Mauricio Isla, como Alexis Sánchez, como Eduardo Vargas, 4 históricos, claro. ¿No es cierto?, que ganaron todo lo que les mencionaba con la selección chilena. Es importante y hay un recambio, ¿no? Como Lichnowsky, que la viene rompiendo en el fútbol mexicano, como Dávila, que marcó 2 goles, como Valdés, que es un jugador con mucha elegancia y mucha, mucha categoría, ¿no? O como el mismo Eric Pulgar, que si bien es cierto, ya tiene tiempo en la selección, pero no pudo estar en los mundiales porque recién aparecía él en el fútbol. ¿Es un candidato Chile para ser campeón de América? Es una pregunta. Es exagerado decir que es un candidato para ser campeón de América. ¿Es un candidato para clasificar a la siguiente etapa? Sí, coma. Es un candidato para clasificar a la siguiente etapa de la Copa América. ¿Hoy está mejor que Perú? Sí, sí, coma. Hoy está mejor que Perú. O al menos eso es lo que ha dejado la preparación previa a la Copa América. Entendemos como preparación previa el pasado reciente, es decir, el último amistoso de Perú, el único amistoso de Chile, y si quieres, el pasado no tan reciente. Nos vamos a marzo, donde también comenzó el proceso Gareca, al igual que Fossati. Creo yo que al menos en los amistosos, Chile ha tenido una mejor preparación. Ay, ¿cuál? No, si llega mejor, si va a ganar el partido. Ha ido evolucionando. Y eso es otra cosa. Analizaremos el día del partido y conforme a los 11 y después del partido de Perú-El Salvador y después de que se entreguen las listas oficiales de las 2 selecciones, ya analizaremos a conciencia y previo a este compromiso. Pero vistas las preparaciones, por ahora Chile nos saca una ventaja. Pero sin duda alguna, por ahora Chile nos saca una ventaja. Una ventaja desde lo individual, que existe hace rato, y con Fossati, con Gareca, con Reynoso, con el técnico que quieran, con el técnico que quieran, individualmente, nombre por nombre, hombre por hombre, la selección chilena va a ganarle seguramente en cuanto a individualidades a la selección peruana. Desde disposiciones técnicas, tácticas de cada uno de los futbolistas, hasta en los clubes y ligas donde juegan. Pero por eso es que quedó tan marcado el proceso de Gareca en el Perú, porque con lo poco que se tenía, se pudo hacer. Sí, ahora sí. No tiene poco. Hizo muy buena campaña Gareca en Perú también. Chile. Ahora tiene varios jugadores para poder ejercer su plan. Primero, no hay nada más importante en el fútbol que obtener una victoria previa a una competencia. Eso te motiva, te empuja, te eleva, te lleva, te confirma, te da convicción. Te da ilusiones, ilusiones. Ese gustito de saber y entender de que puedes hacer las cosas, de que puedes lograr las cosas. Y esta selección lo viene haciendo hace rato con Gareca. Con Gareca hay un estilo de juego, con Gareca hay una definición, con Gareca juegan los que tienen que jugar, con Gareca hay cosas muy simples, con Gareca
Vuelve Vargas, por ejemplo, con Gareca el arquero es bravo, con Gareca el lateral derecho es Isla. O sea, cosas muy sencillas de fútbol básico, de aquellos que técnicos anteriores no lo querían ver, no lo querían comprender, se tapaban los ojos, no podían ir en contra de sus propias convicciones o ir en contra de sus propias declaraciones que habían dicho, que la generación dorada era XX, que había que renovar XXX, etc. Hoy día vemos que la selección chilena parte con Bravo y termina con Vargas y Vidal. Punto final. Punto final. No era necesario empezar a buscar hombres que al final no te daban rédito. Yo, sí, de los mejores, ahí están. Ok, primero eso. Segundo, para todos aquellos que dijeron que Vargas estaba viejo, que no rendía, que no ahí servía, estás. ¿Vieron lo de hoy de Vargas? ¿Vieron lo que hizo hoy Vargas? Entonces, es un jugador que le pasa la camiseta a la selección y no te falla nunca. Puede tener partidos bajos, lógico, como cualquiera, puede no convertir, como cualquiera. Ay, bueno. Pero que gana. Sumatoria... Me gusta porque muy, muy razonable lo que dijo este periodista chileno. A mí, a Vargas, dámelo siempre. Siempre a Vargas. Entonces, aquellos que decían, sobre todo técnicos, que no había que ponerlo a Vargas porque ya la renovación, bueno, chao. Viejo, venga para acá. Así es Gareca. Simple, por eso que a mí me gusta tanto el fútbol de Gareca. Y Chile llevó a un cuarto o a un tercer tanto para sentenciar el resultado en cuatro toques. Cuatro toques fueron necesarios para pasar del centro a que Vargas defina a la cabecera del área chica. El mismo Vargas recupera, asiste a Sánchez, Sánchez para Valdés, Valdés que gambetea para Vargas. Y la definición, rápido, práctico, resolutivo, natural y hasta podemos decir exquisito lo que ha realizado el seleccionado chileno, Adam Areiro. Nos enfrentamos a un rival muy bueno que juega muy bien de local, se hizo sentir con la gente hoy. Nosotros tenemos muchas cosas por mejorar, ya nos va a tocar ahora en la semana ver de vuelta el partido. La verdad yo lo veo bastante competitiva a la selección chilena. Les doy una ficha que puede llegar a instancias finales, pero obviamente hay cosas para mejorar, la parte defensiva que tiene muchas cosas para mejorar, pero le veo un gran potencial. Para serle sincero, Chile puede resucitar y con mucha fuerza puede hacer lo que hizo hace un par de años atrás, que enfrentarse a la selección chilena era como un monstruo. Muchos ya cuando decían jugamos contra Chile ya decían qué complicado que va a estar. Obviamente que después fue bajando el nivel, pero ahora como que da más confianza al equipo Gareca. Gareca es un buen técnico, a mí me gusta cómo ha dirigido la selección de Perú, ha armado un buen cuadro. Sí es verdad que no tenía grandes figuras, pero ha armado un buen equipo. Y en Chile tiene mucho más jugadores de buena categoría, con buen rendimiento. Bueno, es obviamente recién se está involucrando a lo que es la selección. Y bueno, esto lleva todo un proceso, pero el proceso lo arrancó bastante bien. Ya con decirle que perder 3-2 contra Francia, para mí fue un gran partidazo porque Francia, sabemos, salió segundo en el Mundial y tiene un nivel de fútbol bastante bueno. Y ya no perder por goleada ya es algo que se valora muchísimo, y Chile le encajó 2 goles, o sea, perdió por la diferencia de 1 gol. O sea, la realidad es que Chile se ha notado el nivel que ha ido evolucionando en el transcurso de la renovación Gareca. Le veo un gran futuro, la verdad, pero como dicen muchos, los pingos se ven en la cancha, así que hay que tratar de mejorar la defensa, que todos reconocemos que Chile tiene un gran problemita ahí, pero deduzco que en la Copa América va a hacer esos ajustes. Más que nada en el primer partido creo que va a haber grandes cambios y vamos a ver un poco más la diferencia, pero del medio para adelante la verdad que lo veo impresionante. Tienen muy buenos jugadores, hacen un juego rápido, un juego de memoria, mucha táctica. La verdad que me gusta sinceramente cómo está jugando la selección chilena y puede llegar a sorprender a muchos. La verdad puede llegar a sorprender a muchas selecciones de Sudamérica que van a quedar como oh, volvió Chile. Y me gusta que las selecciones sorprendan así, porque se pone más interesante la disputa por la Copa. Hoy en día sabemos que los principales favoritos son Argentina, Brasil y Uruguay,
pero me gusta que se meta otro, me gusta en el medio, y si obviamente si puede ganar otro, a mí me encantaría que gane, lo dije ayer, me encantaría que gane Uruguay, pero si no es Uruguay, me encantaría que gane Chile. Le tengo un gran aprecio a la gente de Chile, los voy a estar apoyando en la Copa América también, a todos los chilenos, y bueno, también sepan entender que yo soy de Uruguay, y obviamente quiero que gane Uruguay, pero si no gana Uruguay, quiero que gane Chile, así que ahí voy a estar apoyándolos a todos ustedes, y obviamente espero que ustedes me apoyen con un buen me gusta, suscribiéndose al canal, que eso me ayuda un montón, y si pueden compartir el video me ayuda aún más. Hice este video el día de hoy porque, bueno, ayer le había preguntado si le había gustado el tipo de reacción que hice sobre el fútbol, me dijeron que dale para adelante nomás, que hay muchos periodistas profesionales que comentan y no saben nada prácticamente, entonces... Bueno, me dieron el impulso ustedes, así que gracias por el impulso y motivarme a hacer este tipo de reacciones de fútbol, donde la verdad que me siento un poco más cómodo. No soy un gran profesional de fútbol, pero conozco un poco lo básico. Tengo que interiorizarme más, pero es cuestión de tiempo, y bueno, si a ustedes les gusta, me voy a seguir metiendo en este tema. Gracias a todos y nos vemos en un próximo video. Bye bye, adiós.